Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí con el cabroncete del Rouco. Y nada, estamos aquí en un garaje. ¿Qué coche llevaremos? ¿Qué coche llevaremos? El Rouco está en el garaje que hay ahí al fondo, no sé si lo llegáis a apreciar. ¿Y qué coche llevaremos? Estamos en el tramo de Peidegrosse-Magdagaut. No sé si lo he dicho bien, pero lo he intentado. Y nada, nos montamos en el coche. Estamos con un Ferrari F40. Rouco está con un Ruf Hello, beer. Yellowbird. Y nada, cambio la cámara. Vale, ya está. Salimos del garajillo. Vamos. Vale, pues primero derecha y luego subimos. Y hacemos el tramo entero. Estamos en la versión free ROM, que se puede ir modo libre, digamos. Out of track, justo saliendo del garaje. Vale, y un segundito me voy a parar para que se vea el coche de fuera, que no se ha visto. Nada, un Ferrari F40. Coche baratito, un coche económico. Esta semana me voy a comprar dos de estos, no uno, dos. Vale, pues let's go. Leí que el F40 se vendía por 1 millón de euros, pero en plan. Más, ahora vale más, creo. Claro. Hay poquísimas unidades y eran limitadas. Un Ferrari clásico es un pastón. El otro día El Yellowbird estuve. este tampoco es No, barato, ese ¿eh? no será barato tampoco. Estuve viendo uno de los Ferrari, el Ferrari 250 Manarello o algo así, un descapotable ahí. O el California, o no sé, un Ferrari. Estuve viendo en Top Gear, me parece que fue. Y valía. Creo que no había ni precio, creo, para ese coche. Tenía el tío ahí en un garaje ahí, guapísimo, un pedazo de chavo lo tenía hecho. Colección privada, ¿no? Y Sí, así. sí. Y tenía el gordo ahí aparcado en un garaje separado, todos en fila, menos ese que estaba ahí. Son de Único. museo, tío. Esos son de museo. No están ni para andarlos. Y anda que meter estos coches aquí en este tramo también, nosotros. Suavecito, suavecito. En principio, este circuito tiene que ser bueno porque es una conversión directa del Richard Bull Rally. Así que. Yo he visto muchos vídeos de este tramo, pero nunca lo he probado. Y este Sim Tracks, claro, así que. Te vas barranca abajo, tú. Frena poco, Frena entre poco y nada. Pues nada, de exploración. Porque está. No vale, nada. No he dicho nada. ¿Qué va a pasar con el server de Assetto? ¿El de Drift? Drift. Pues que hay que volver a darle caña, pero he tenido muy poquito tiempo. Y se ha quedado un poquito ahí. Está abierto 24 a 7, pero yo apenas lo uso. Hay gente que entra, pero yo no lo puedo usar porque no tengo apenas tiempo. Y aparte que hace mucho calor para hacer drift. Pero habrá que volver, ¿no? Habrá que darle caña. Claro. Más ahora con los chavales tienen fiesta y así en el cole, tío. Veranito. Tendrán, claro, más tiempo. Que sea de noche, es que sin hacer mucho ruido tampoco, tío. El otro día me enteré que para el mod que usamos de los Formula Drift hace falta el Japanese Pack. Por el 350 o el 370Z. ¿Ah, sí? Sí. Por eso había gente que se quejaba que no dejaba entrar. Pues es necesario el Japanese Pack. Vaya. Pues es lo que hay. Bueno, ya O lo estamos abajo quitas. del todo, ¿eh? Damos la vuelta O aquí a lo. la izquierda en la plaza. Ya estamos abajo del todo. Pero el tramo es muchísimo más largo para el otro lado, creo. ¿Puedes pisar aquí? Sí. Aquí he dado la vuelta yo antes. En el cachito que he hecho de exploración. Vaya polvareda estás levantando. Vale, para arriba. Va escurriendo tierra todavía.
calentándole un poquito. Vamos, abuelo. Me voy barranco abajo. Le das el zapatazo al acelerador y se va. Voy sin turbo. Ojo aquí. Turbo no anda nada este coche. ¿Este lleva cuesta... turbo? No, este no, no tiene nada. Voy a encender las luces para que se vea el cuadro mejor. El otro día contaron un dato curioso de ese coche, del F40, que era que llevaba cambio de levas, ¿no? Es cambio no, este H, lleva ¿no? en H. De esa época. El cambio en H de este coche es exactamente como el Thrustmaster TH8. Lleva así la forma en H metálica y muy, muy clavado al TH8. Turbo no, no tenía. No. Creo que lo contó el Dan ahí todo, así que... Algo del control de tracción puede ser, no sé. No tiene, ¿no? No, no tiene. ¿ABS? Tampoco. ¿Qué sería? Vale, aquí están los garajes. Ya hemos dado toda la vuelta. Ah, vale, no. Claro. Vale, no, no, hay que ir hacia el otro lado, que es lo largo, claro, claro. Me había desorientado. Lo único por aquí ahora. Habrá que ir, pero con suavidad. Por ahí, yo creo que es para el otro, ¿eh? Sí, sí, es para el otro, pero sí. Por ahí no era, ¿no? Ya sabía yo por la textura, pero bueno. Tengo que investigarlo. Por si acaso, y como estaba el cartel ahí además. Bueno. Sí, era obvio que era para arriba. Mira el mapa de Magnagout. No. Ah, el cartel sí, el mapa no lo tengo. ¡Wow! Espera, que me he dado la vuelta. ¡Ey! Vale, dale calor. No lo rompas, compañero. No, ha sido un 360 Nosecop. Sant André de Magencoulés. Esto que es Albacete al lado, ¿no? Parece Francia, ¿no? Creo que es tramo francés, sí. Nombre. ¿Y esto qué? Qué sutiles con el cartel. Sí, ¿no? Un poco de no se ha visto, ahí. ¿No? Joder. Un pueblo súper rústico, súper viejo, todo piedra vieja y de repente Simtrax ahí. Tienen que hacerlo, lógicamente, es suyo el tramo, ¿no? Obvio. Pero... Suelen ser más discretos, con cartelitos y así. Ya terminó el pueblo. Estos garajes tienen pinta de ser más spawns. Pues aquí un Real Traffic igual, ¿no? Es free ROM, sí que sí. Pero la gente tiene que tener el circuito, claro. Pero tienen que ir muy despacito, porque a nada que te encuentres uno de frente, claro. No hay sitio, ahí hay que apartarse, hay que hacer maniobra. Esto habría que tomárselo muy en serio. Y me da miedo, la verdad.
Sí, porque a nada que esto. Uf. A nada que te lances un poco y te viene uno de frente. Hombre, sitio sí que hay para dos. Aquí ahora mismo, pero allá atrás no. Bueno. Buena calidad, sí, señor. ¿Qué quiere decir esta señal? No tengo ni idea. Triángulo es peligro, ¿no? Precaución. Un ciervo, tú, cuidado. Bambi. Bien, vale. Ojo aquí, ojo, ojo, ojo. Menos mal que has avisado. Estaba viniendo arriba. No frena mucho el tuyo, ¿no? No, no. Le clavo, pero no. Visto apurado ahí. Eso que le clavo freno, ¿eh? ¿Pero bloquea o no, No, no lleva? bloquea. En el aseto cuando pisas el 100%, digamos, del pedal, llega al 100, no, no. Sí. Lo tengo calibrado para que sí. Claro. Vale, que lo araño con el árbol. Pero lo tienes calibrado dentro de aseto. Sí, Lo tienes también. bajado al 100%, ¿no? Sí, Claro. Es que en aseto hay coches que o pisas todo o nada, tío. me acabo de bloquear, ¿eh? Sí que bloquea la rueda. Ojo por esta zona. El puente maligno, sin barandillas. Aquí no entran dos. Ya ves. Me voy casi todo el rato en primera, segunda, Cuidado, primera, cuidado. segunda. Cuidado, cuidado, cuidado. Salvadas. Que no da el giro casi, ¿eh? Bueno, vaya tela, vaya curvitas, ¿no? Para puente estrecho, tú. Bueno, vaya tramo más guapo. Se podría intentar algo aquí. La verdad. Vale. Veo más arriba. Me iba a ir recto yo.
Tú eres el que no se tiene que venir arriba. Que no se ha visto a cámara, pero te has quedado ahí. Encajado. Encajado. Que hay que hacer real traffic porque como intentemos sacar tiempo en este tramo, no salimos con vida. A mí no me piques en embrague, eh. Se vuelve loco. Tengo curiosidad de dónde spawnearán los 24 pilotos Ya aquí. ves. Porque ahí he visto otro, ¿no? Otro garaje. Ya que hay otro delante. Tienen acceso a la carretera, ¿sabes? Bueno, este no tan buen acceso, pero sí. Pero bueno, puede ser. Claro, pero si es un free roam, tendría que ser un loop. No sé. ¿O no? No, no creo. O sea, como el Transfagarasan, ¿no? Que es una subida, pero que luego puedes hacerla para abajo y ya está. Supongo que será así, sí. A ver qué pasa aquí. Través del pueblo. Ya, se estrecha ahí, ¿eh? Ya ves. Interesante esto, ¿eh? Pedazo de tramo, madre mía. Montajes, ¿y llevas un autobús o qué? Casi. No gira. Pues aquí, cuidado. Ups, cuidado ahí. ¡Epa! Pedazo bache. Cuidado, cuidado con eso, que lo perdemos. Parece muy bacheado por aquí. Cuidado. Cuidado. Está trambólico, Joder, Epa. Ya off track. Pero Estoy más arriba,
Sí, me cala. Uy, uy, uy. ¿Qué? Que veo ahí arriba, raro. Spoiler. Yo no tengo el mapa. Puede ser que no esté dibujado el mapa, no sé, no sé. Vale, cuidado aquí. Acaba aquí el minimapa. Sí, pero no quiere decir que acabe para el circuito, ¿eh? El tramo. Sí, aquí está la meta. Vamos a explorar un poquito aquí a ver qué tenemos. Esto tiene pinta de boxes también para cuando entre gente. Los chabolos, aunque no tengan puerta, yo creo que aquí saldrá gente. 23 minutos de tramo. Rebajar y subir. Dice, seguimos, ¿no? A ver si se acaba ahí adelante, No, supongo que. no, 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 ya está, ya está. Por Está la aquí. textura, supongo que sí. Eso es. No, aquí sigue un poco, ¿eh? No, Puerta, es se puerta. acaba aquí. Pues Este nada, round hasta se aquí. puede bajar. ¿Se puede Claro. bajar? Sí. No vamos Sí, a sí. bajar porque se alarga mucho esto, No. pero 20 minutitos de tramo. Está muy bien. Buen paso. Limpioso. Date alguna captura, quizás. No, pillaré onboard para la miniatura. Ahí va, ala, aparcado. Acabo de arañar un coche de varios millones de dólares. Buen tramo. Sí, a ver, aparcamos aquí en la placilla. Dale. En el merendero este. Camino. No, 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 ya sé que no. ¿Sí? No va a durar mucho, pero sí. No, salimos off-road aquí. Madre mía, ¿para qué te hago caso? ¿Pero esto qué es? Esto es para que te tires por aquí así de despedida. Dios, Dios, Dios. Sabes que va a tocar hacer al F4, ¿no? Mira el volante loquísimo. Ha tocado, ha tocado. Nah, yo me he quedado estancado aquí. GG, buen tramo. Yeah.